Good morning, everybody. I hope you are doing well. Today, we are going to practice parts of the body, algunas partes del cuerpo. And let's start with number one. These two, like this picture means the eyes. A ver, todos señalémonos nuestros eyes. Vamos a ver, eyes. Very good. How many eyes do we have? ¿Cuántos eyes tenemos? Just one and two. In plural, we say eyes. Pero si solo nos queremos referir a un ojito, eye. ¿Sí? Eyes. Estamos hablando ya los ojitos. Eyes. What color are these eyes? Brown. So this is one eye and this is the other eye. Para los dos, eyes, eyes. Let's go with number two. Nose. Vamos todos señalándonos nuestro nose. Nose, ¿dónde está? Nose. Very good, nose. Very nice. Vamos, Gael, vamos, Gael. Nose. Then we have the mouth. Repeat with me, mouth. Mouth, toda la boquita, ¿sí? Mouth. Ya dentro de nuestro mouth, ya tenemos los teeth, los dientes, tongue, la lengüita, ¿sí? Pero en general, mouth. Vamos otra vez. Nose. Vayan ahí repitiendo conmigo. Nose. Eyes. Para los dos. Eyes. Nose. Mouth, hair. Bueno, les voy aquí a indicar hair. Hair, nos estamos refiriendo a nuestro, a ver, toquémonos nuestro hair. Hair, vamos a ver. Hair, very good, hair. Unos son castaños, otros son pelo más oscuro, but todos tenemos hair. Hair, very good. Let's go with number five. Number five is going to be the head. Head. The head is this part. Vamos a ver, señalémonos nuestra head. Es toda la cabecita en general, ¿sí? Head. Head. Hair. Vamos todos tocándonos nuestro hair. Hair. Mouth. Nose and eyes. Eyes. Nose. Mouth. Hair. 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 And head. Head. Ahorita les toca a ustedes. Yo voy pasando y ustedes me van indicando, ¿sí? Entonces les voy a dar oportunidad que... Here we are going to paint the some parts of the body. Tenemos aquí nuestra head, pero está vacía, no tiene nada. Entonces nosotros lo tenemos que completar. First, we are going to use red. Vamos a utilizar un red y vamos a pintar the mouth. Bueno, los lips, los labios de acá de mouth with your red. When you finish, me van ahí indicando, ¿sí? Cuando ya tengan ahí su mouth. Like this, with your red. Tenemos unos eyes, brown eyes, unos ojitos cafés. Let's use, if you have pink or skin color o color piel, pero si no tienen color piel, vamos a utilizar pink para nuestro nose, ¿sí? Pink, rosadito. O skin color, si tienen color piel, también. Yo usé un como pink que tengo acá en la compu. Si ya tenemos estas partecitas de eyes, the nose, and the mouth,
Here we have the head. Tenemos aquí head. Se los voy a tocar. Aquí está head. Este, todo esto es head. ¿Sí? We are going to use either pink or skin color. Si tienen piel, usen piel. Si no, pink. Vamos a decorar aquí head. Todita nuestra head. ¿Sí? Hasta completar nuestra head. Let's start with, vamos a iniciar con eyes, cut the eyes, los vamos a recortar, cut the eyes. When you finish the eyes, también tengan lista su gomita porque la van a utilizar. Vamos a formar aquí a este dibujito, es decir que le vamos a agregar los eyes a nuestra head que está vacía. Entonces, iniciemos con eyes. Vamos todos utilizando nuestras scissors y vamos acá cortando eyes. Si ya tienen eyes ubicados en el espacio correcto, que es aquí arribita, eyes, vamos a empezar de una vez aquí with our scissors, otra vez scissors, vamos a recortar nose, ¿sí? Recortemos nose. Y ustedes me indican cuando ya lo tengan allí. The nose. ¿Dónde estará nose? ¿Será que es esta? No. ¿Será que es esta nose? Yes. Take your scissors and cut the nose. Vamos aquí con nose. Entonces se recuerdan de pegar aquí nose, tenemos aquí los eyes y nos queda uno, ¿cuál será? ¿Alguien me recuerda? The mouth. Igual, vamos a tomar nuestros scissors y la vamos a cortar. Cut the mouth. ¿Dónde será que irá nuestra mouth? ¿Será que va por acá? Yes. Yes. Cuando ya lo tengan allí, me lo muestran y quiero ver. Thank you.